servidor Combat Box. Y bueno, pues el vídeo de hoy va a consistir en... acaba de salir el mosquito, entonces todo el mundo está cagando con el mosquito ahora. Y bueno, pues por ir un poco contracorriente, nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir a buscar mosquitos, a ver si podemos derribar alguno. Hemos cogido el 109K4 con el motor DB. De acuerdo, pues ellos tienen el mosquito que está capado con el 150 octanos, así que seremos más rápido que ellos. Pero bueno, tienen otros aviones que son peligrosos también, Y el mosquito pues no deja de ser peligroso, porque como le han puesto la típica física esta de mierda que hacen estos del boss, pues que luego pues hacen unos loopings ahí a baja velocidad que no se explican ni a la vea de la hostia el avión, pues bueno. Ya haremos un vídeo volando el mosquito, supongo. Bueno, voy a aprovechar para contaros una particularidad del K4, ¿de acuerdo? El K4, su potencia de combate es 1.4 ATA, ¿vale? A partir de ahí metes, o 1.40 y pico, ¿vale? A partir de ahí ya metes el metanol. ¿Qué pasa? Pues que el continuo, a partir de 1.3 ya es continuo. Entonces lo que en un G es el combate, aquí es continuo. Y vas gastando un puto chorro de combustible allá donde vayas. Entonces, si queréis trepar más tranquilitos a 1.15, que sería lo normal, lo crucero, o a 1.2, como veis las revoluciones caen mucho, caen ahí a 2.200. Entonces bueno, yo lo que hago muchas veces es bajar ahí al... poner la hélice en manual, ahí, y veis, subo las revoluciones, igual pues a eso, a 2500 o así. Y entonces puedo ir, como veis el ATA también sube un poquito, es normal. Pero bueno, esto me permite, pues, tener un consumo más leve, yo diría, y trepar mejor. Hay que probarlo, de acuerdo, hay que hacer test reales. Esto es algo un poco que yo hago sin haberlo comprobado mucho. Pero bueno, el avión tiene un poco más de agarre, y en caso de que tú tengas que dar potencia de golpe, lo pasas a automático y bueno, pues... y ya está, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. A partir de aquí ya voy a patrullar. Tampoco quiero ponerme en la estratosfera a campear, porque como veis hay una capa aquí hermosa de nubes y ellos no creo que estén muy por encima, ¿de acuerdo? Tenemos algo ahí. Vamos a poner 1.4. Es importante cuando veáis a alguien, pues poner 1.4. Es un 109, ¿vale? Porque entraréis al combate con velocidad. Y eso os puede salvar muchas veces. Cuando veáis un contacto que no sabéis lo que es, pues por si acaso dais potencia. Y así llegáis con velocidad a ese combate. Porque si por ejemplo resulta que os veis superados en número o lo que sea, pues no tienes que acelerar tanto, entonces a ellos les va a costar pillarte si tienes que escapar. Eso de ahí es antiaérea. Y ahí arriba veo algo. Aquí te vamos a dar potencia. A ver si podemos saber qué es lo que es. Ha bajado ahí, vale. Está muy lejos todavía. Me cuesta distinguirlo, no sé siquiera si vosotros podréis estar viendo en el vídeo lo que es. Ahí creo que se ve un poco más claro. Vale, bueno, vamos a seguirlo. Damos el culo. Como ha habido un puff de antiaérea y esto es nuestra zona, pues tiene toda la pinta de que si... Vamos, que esto es enemigo. El tema es a ver si podemos cazarlo. Mirad, veis la antiaérea, vamos a dar potencia ya, ¿vale? Porque quiero entrar a este combate rápido, es un Mustang. Yo creo que es un Mustang. Bueno, va a ser raro que no nos vea, ¿de acuerdo? Va a ser raro que no nos vea. Se cruza con algo. Que es un 109. Vale, no tenemos posición de tiro, pero tranquilidad, señores, ese está en combate. Coño, eso es un Spitfire. Se están dando en serio entre un Spitfire y un Mustang. Son gilipollas. Con suerte el Mustang está despistado y la confusión no se entera. Vale, uno menos. Y lo mismo pasa con el Spitfire. Con suerte ha perdido energía. Lo tenemos ahí debajo, ¿de acuerdo? Como veis, yo no me he vuelto loco a girar, he terminado el combate y sabía que iba rapidito. Y otro Dora, sabía que iba rápido. Uy, mirad cuánta gente de golpe. Este Spitfire no sé lo que es, no sé si es un MK9 o si es un MK14, ¿de acuerdo? Pero tenemos mucha ventaja de energía. Si es un MK9 es prácticamente inofensivo para nosotros, si es un MK14 pues siempre hay que tenerles un respeto. Bueno, está haciendo la típica de subir el morro para darnos frontal. Igual aquí de cerca lo vemos, lo que es... No. Vale. No nos vamos a complicar, ¿de acuerdo? Nos vamos arrastrando este para nuestra zona. Vamos a hacer una espiral ascendente. Y esto que tiene debajo, vale, ahora sí debajo. Le hago una persecución retrasada, quiero ver qué hace. diría que es un MK9. Bueno, ahí con esas mierdas está perdiendo muchísima energía. Es peligroso cortar motor en el K4 porque luego tienes que dar potencia y se peta el motor. Estamos esperando, tiene un tío detrás. Ahora hay que ser agresivos ya porque no tienen energía, ¿de acuerdo? Hay que buscar el disparo. Yo creo que se ha desmayado porque no ha reaccionado. Al otro también lo estaba buscando y no ha reaccionado. Bueno, pues no sé si se lo habrá dado a él o a mí. Pero bueno, da igual, hemos tenido ahí un par de combates. Creo que no nos sigue nada. Ojito. Tengo el puto tracker dando por culo, un poco. P-38. Y esto es P-38, dos P-38. Bueno, cuidadín. Tiro las bombas el tío. ¡Hostia! Vale, uno menos. Le ha puesto poco delay el hijo de puta, ¿eh? Y ahora ya sí que nos retiramos, porque la mierda esa que nos hemos comido de explosión. Iba alto, ¿eh? No pensaba yo que me lo iba a comer, he pensado en esa posibilidad, no te creas, no os creáis que no. He pensado en esa posibilidad de que me podía comer las bombas. Pero iba tan alto que no lo he considerado, pero bueno. Me retiro y vamos a repostar y a reparar. En Zaporo. Vamos a trepar por si se nos peta algo. Y ahí estáis viendo, pues están atacando al parecer el barco ese, porque veo un cojón de ahí. Y la putada es que van a ser mosquitos seguramente más de uno. Y nos lo estamos perdiendo. Pero bueno, es que si voy ahí con el motor jodido, me puedo ir de los mosquitos, pero se me va a petar el motor y me van a joder. Así que pues vamos a volver y ya está. Y ya cogemos otro avión y a ver qué vemos. Pues por aquí nos quedamos, ahí tenéis las posiciones estas, de 9-17. O de, no, de 7-17. Ahí las tenéis, a ver si podemos cubrir. Y mira, ya tenemos antiaérea. Oh. Hay que bajar. Si no, no vamos a ver un mierda. Parece que nadie ataca eso, pero algo hay. Mirad lo cerca que caen las hostias. Ey, eso es. Esto es una 20 de mierda. Joder. Pues vaya poca emoción. Hemos soltado ahí un poquito. Se debería ir a la puta eso, la verdad, con lo que le hemos dado. Si fuese esto un poco realista. Porque bueno, la salida anterior no nos ha dado... solo nos ha dado P-38, chavales. El Mustang ese que le hemos cascado como una o dos de 30 no nos los ha dado. No nos lo ha dado y el Spitty tampoco nos lo ha dado. Porque supongo que le habrá dado el tío otro antes. Ojo, antiaérea. Ahí tenemos uno. Vamos a ver lo que dura, porque habrá 1000 camperos más con nosotros esperando. Nah, ya lo han prendido la puta antiaérea, tío. Joder. Uy, hay otro. Puta madre. Y esto es... otro. Joder, de puta madre. A ver si hay para todos. A ver. Un mosquito. Ven aquí, capullo. ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado? Hostia. Esas físicas guays ahí. Y hay spirits también. Uy, mucho avión aquí de repente, ¿eh? Bueno, vamos a ver si pescamos algo más. Nah, este me ha visto ya, vale. Nos vamos. Vamos a ver, vamos aquí. Este es uno que entra ahí a zona nuevo. Yo lo que quiero son los mosquitos. En realidad quiero ignorar un poco los cazas. Vamos a ver si en su rumbo de salida hay alguien, ¿vale? Vamos a pegarnos ahí al agua. En su rumbo de salida hay un mosquito. No veo nada. Bueno, pues vamos a darnos la vuelta y a combatir contra lo que veamos. Esto no es... esto no sale mal. Esto es un sticky. Pero bueno, la verdad es que explotan bastante, tienden a explotar, ¿eh? Si les metes bien. Se ve que la madera inglesa, pues, es más ignífuga que... La madera rusa es más ignífuga que la inglesa. Ay, ya lo han visto, tío. Bueno. Joder, el Spitty no se sabe lo que hace. Le van a cascar. Ay, ay, qué manco. ¿Esto qué es? ¿Es un 9 o un 14? Bueno, nos ponemos ahí a las 6. Yo diría que es un 9. Ay, ay. Joder. Este va para el suelo ya, le he matado al piloto. No, no me lo ha dado el Spitty, Se lo ha tenido que cargar el otro. Muy buenas, chavales. Pues bueno, ya sé que he dicho al principio del vídeo que no pensaba hacer un vídeo volando el mosquito de momento, pero el corte que habéis visto abrupto ha sido pues porque me he quedado sin espacio en el disco donde estaba grabando, así que se ha cortado y ahora estoy volando pues al día siguiente. Y bueno, pues como es la misma movida y ya se ha visto un derribo de mosquito, pues he pensado, bueno, pues venga, vamos a hacer algo con el mosquito, que al final a la gente igual pues le interesa verlo. Y vamos a ver si podemos... Hostia, espérate, ¿dónde está la pista aquí? A ver. Por aquí puedo salir, perfecto. Y bueno, pues vamos a ver si podemos soltar unas bombicas. Y luego nos reventamos algún primo o algo que vaya por ahí. Le cuesta girar a esta mierda un poquito en tierra. Igual es que hay viento y no me he enterado. Vale. Pues ya estamos colocados. Llevo unas bombas ahí en la bodega de 500 libras. Entonces eso no me frena demasiado cuando la suelte. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nota el mosquito. Solo lo he volado en modo un jugador para probar el manejo. No lo he probado en combate, así que se pueden avecinar bastantes mancadas, ¿de acuerdo? Como se nos coloque un tío detrás que sepa lo que hace, pues la voy a pasar. Muy bien, pues vamos a poner aquí ruta. Y bueno, tenemos aquí al tonto este. Ahí lo veis. Qué sexy, dame un besito. ¡Hostia! Me ha hecho la cobra el cabrón. Joder. Qué cabrón, me ha hecho toda la cobra, Bueno, vamos a ver si no nos estorba mucho para ver a las 6 el tío. Mi plan va a ser entrar ahí a toda pastilla con el avión y salir a toda pastilla rasante. Los enemigos creo que no tienen K4s, así que pues bien. Y yo voy con el avión, que le he quitado la cobertura esa que tiene de los escapes. Eso hay que quitárselo porque te resta velocidad. Pero no tengo el 150 octanos, así que las velocidades absurdas esas de 600 y pico. No digo absurdas en el sentido de que no sean realistas, que igual si digo absurdas pues porque es muchísimo, para un bimotor es la hostia de velocidad. Y bueno, pues tenemos también un mogollón de armamento frontal, así que con suerte podremos campear algo por ahí y cargarnos a alguien. Nos vemos cuando veamos acción, chavales. Bueno, pues nos estamos acercando ya al frente. Esto que te vemos aquí es nuestro objetivo, Zoercel, los tanques, y queremos atacar aquí y saldremos pitando para Hell. Pasaremos por Hell y bueno, pues si nos sigue algo lo marcará la antiaérea. Espero que tener la velocidad suficiente por si me sigue alguien, pues aguantar hasta llegar hasta allí. Ellos tienen Dora, ¿vale? Es lo más rápido que tienen aquí, creo. El G14 también me puede coger, ¿vale? Lo que pasa es que el G14 corre un poco más que nosotros, pero no por muchísimo. Entonces, bueno, vamos a seguir estas carreteras, como veis. Y ahí tenemos el objetivo. Así que pronto empezaremos a picar. Bueno, señores, el cielo a nuestro alrededor parece despejado. Tenemos aquí un tío que diría que es aliado, eso que veis ahí. Así que bueno, pues vamos a subir un poco ya las RPM a modo combate. Y vamos a ver qué podemos atacar que nos pille guay en rumbo de salida. Igual o tuga esos de ahí. Hay unos depósitos de combustible, pues creo que voy a soltar a eso y a los dugouts. Bien, señores. La compuerta la abro. Y aquí va la primera bomba. La segunda bomba. Y nos vamos. Y estaban atacando también Hell, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a acercar ahí. Con suerte podremos ver algo. Y ahí de hecho tenemos dos aviones. Y hay combate. Yo creo que no me sigue nada, claro, pero la visibilidad es un poco mierdosa. La putada. Ya podría el capullo este de atrás hacer algo útil. Y mirar para atrás, ¿no? Y avisar, como si fuese un artillero. Por lo menos serviría para algo. Está tirando la antiaérea ahí, ¿eh? Y está cantando de hecho el radar o lo que haya. O sea que tenemos algo cerca. No me he dado demasiado tiempo aquí a recuperar el motor, ¿eh? Me ha dado para trepar y parar justo ahora. Vamos a ver. Ahí tenemos los puffs de antiaérea. Parece que ya tenemos lo que es. Mierda. 262. 262, señores. Me cago en los muertos. Obviamente no es lo ideal que podemos encontrarnos aquí, porque además de que son rapidísimos, nosotros tenemos una visibilidad de mierda. Entonces vamos a tener muy poco tiempo de reacción si los 262 estos deciden atacarnos. De todas maneras, parece que nos han ignorado y han bajado ahí a toda pastilla. Y con suerte, si alguno decide trepar, se puede llevar una sorpresa. Pero si son buenos pilotos, irán recto. Y además significa que bajar a por él puede ser nuestra muerte. Parece que nos está dejando acercarnos. Vamos con todo. Le hemos cascado a este, pero al parecer no hemos conseguido derribarlo del todo. Y ahí está su colega. Sí, se va al suelo. Y este todavía, no sé, igual no se ha catado de que estamos aquí. Hostia puta, hay más 262, ¿en serio? ¿Cuántos hay? No pueden ser tan malos, ¿no? Estos eran IAs. Tío. No pueden ser tan malos, tío. Son IAs, pero seguro, vamos. Míralo. Los movimientos esos de mierda que hacen es que son de IA. Si estos llegan a ser dos humanos, es que no los pillo ni de coña, vamos. Pues qué mierda, tío. Yo me había ilusionado yo habiéndome cargado un 262, pero viendo ya que eran varios 262 y que volaban todos como el puto culo, pues estaba clarísimo, ¿no? Que son IAs. Tenemos algo ahí. Va a ser un 190. Con la fogatera esa que echa. ¿Esto qué coño es? Me quiere dar frontal el cabrón. Venga, máquina. Vale, primer combate interesante de verdad. Vamos a ver qué tal va esto. De momento el 190 está cogiendo buena posición para reventarme de frontales. Dogfight cerrado, chavales. No es malo el tío, ¿eh? El tío no es malo. Uy, qué cerca ha estado eso. Es que no me fío de entrar en un viraje cerrado con un 190, porque la verdad es que yo no sé qué es lo que gira mejor. No creo que el mosquito este gire demasiado bien, la verdad. Ay, casi. Que no hay manera. Vaya cagada de mierda. Su puta madre, tío. Estoy más muerto que la puta hostia ya, con la mierda esa del bug. Se estampará conmigo todavía. Ay, hay Spitfire cerca. Igual puedo aguantar. Así que todo se va conmigo. Igual en un sostenido puedo hacer algo. Lo tenía, lo tenía, pero puto bug de los cojones de mierda. Míralo, me ha reventado ya. Chavales, ¿qué se va a hacer? No sé qué cojones ha pasado ahí. No sé. Pero me cago en todos sus muertos. Bueno, pues revisando el vídeo he visto también que no se escuchaba la voz, ¿de acuerdo? Cuando estaba ocurriendo el error ese. Entonces, pues bueno, habéis visto ahí que como que se estaba cortando todo. Eso estaba pasando en el juego, no es un error del vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no sé qué mierda ha pasado, pero ha sido muy conveniente, ¿no? Ha sido conveniente. Justo me he puesto a sus 6 y ha empezado a pasar la mierda esa, y justo cuando él ha conseguido volverse a poner a mi 6 se ha parado. Qué casualidad, joder. Bueno, ya habéis visto el mosquito. Nos hemos cargado a las dos IAs esas retrasadas, que estoy segurísimo que eran IAs. Para, bueno, pues luego hay gente que te dirá que puedes aprender también combatiendo contra IAs. Pues bueno. Y bueno, las otras dos salidas que hice con el K4, que también se cortó la última, que es esta, pues aquí están, ¿de acuerdo? No os perdisteis demasiado, le pegué a un Mustang y creo que ya está. Es lo único que no salió en el vídeo y volví a casa sano y salvo y tal. En el servidor es curioso porque no me dio apenas derribos y aquí en las estadísticas pues me dio 6 en total en la salida. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo de esto con el mosquito. Ya habéis visto, no iba a tope de fuel, ¿de acuerdo? Iba como con 1600 kilos al principio de la salida, o sea que cuando hemos entrado al combate con el 190 iba más ligero. Y ya habéis visto que bueno, se le puede ganar a un 190, a un 109 yo imagino que no, que es bastante superior. Pero a pesar de todo habéis visto lo dócil que es el avión. Yo iba tirando de palanca a tope, lentísimo, haciendo toneles facilísimo de llevar. No es ágil, ¿de acuerdo? No es ágil en esas maniobras, es lentillo y tal, pero facilísimo, no te pega el hachazo, no te pega la pérdida. Bueno, pues da decepcionante, la verdad, el FM, que sigan sacando aviones nuevos que tardan en sacarlos. Y sigamos teniendo estos FMs que parecen que ni el War Thunder, la verdad. Ridículo. O sea, yo creo que cualquier piloto que te diga que eso no se puede hacer con un avión ni de coña, sin que el avión te entre en pérdida, te pegue 1000 hachazos. Llevas dos motores a tope de potencia de 1500 caballos cada uno, con su torque correspondiente. Encima apenas no tienes el mismo mando que si tuvieses la hélice en el morro, porque el prop wash pasa por los laterales, o sea que todavía deberías tener menos control. Pero bueno, pues es lo que hay, chavales. Mientras tengamos gente que diga que los FM están de putísima madre y que son la polla los devs, pues ahí así nos irá. Venga, chavales, hasta la próxima.